entrenando y parece que no hayas aprendido nada. No es verdad. He esquivado el primer rayo. El primer rayo era una distracción. ¡Mentira! ¡Has fallado! No te sirve de nada ser tan rápido si tu enemigo puede adivinar lo que vas a hacer. ¡No lo has adivinado! ¡Has acertado de casualidad! ¿Ah, sí? ¿Probamos a ver si acierto otra vez? ¡Hoy ya van 10 veces! ¡Joé! ¡Es que yo soy amarillo y el bosque es verde! ¡Así es muy fácil acertar! ¿Mi qué? ¿Qué? ¡Migue! ¡Qué alegría! ¡Estás bien! ¡No sabes lo que nos ha costado encontrarte! ¡Hay que ver lo que has crecido! Estás más delgado, hermano. Lo has pasado mal, ¿verdad? Nosotras también. Lo siento, pero hay un error. Mike, ¿qué es eso de ahí? ¿Eh? ¡Aka! ¡Robin! ¿Mi qué? Casi que prefería al otro. ¿Cómo has estado, Aka? ¿Os he echado tanto de menos? Ya nadie me llama Aka, sino Akela. Estás más gordo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No os alegráis de verme? ¡Sí! ¡Claro! ¡Mike! ¡Te hemos buscado por todas partes! ¿Dónde has estado escondido? He estado viviendo con un humano. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese humano? Bueno, él... murió. ¿Te lo cargaste? ¡No fui yo! ¡Yo no tuve nada que ver con su muerte! ¡Eso no es del todo cierto! ¿Mike? ¡Te lo cargaste! ¡Oh, qué fuerte! ¡Que no! ¡Que fue un accidente! ¡Fue porque nunca quiere escuchar! ¡Te puedes callar un poquito! ¿Entonces ya no vives con él? No, ahora vivo en casa de otro humano. Así que te has vuelto un animal doméstico. ¡Bah! ¡No soy un animal doméstico! Primero vives con un humano, luego con otro humano. ¡Que son mis amigos! Bueno, eran mis amigos. Los que están vivos siguen siendo mis amigos. Entiendo. ¡Oye, esa zarpa! ¡Que me desnudas! ¿Y tú? ¿Nos has buscado? Bueno, yo creí que tú estabas... muerta, ¿no? ¿Qué te dije? ¡Akela, no seas así! Se olvidó de nosotras en cuanto escapó del laboratorio. ¡Eso no es verdad! Creí que estabas muerta tú, pero a Robin sé que la busqué. ¿Qué? Volví a casa de Robin, pero allí no había nadie. ¿Qué se supone que tenía que pensar? No me lo puedo creer. Me he desvivido para encontrarte. No he hecho más que trabajar para salir adelante buscándome la vida y esforzándome cada día. Bueno, eso no es del todo cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿usted no venía con un gato? No, yo también lo he visto, pero no era mío. ¿No? Pues le estaba acompañando por toda la tienda. ¡No, espera! ¿Cómo dice? Es que acabo de recordar que ya tengo bollos. Lo que necesito es pan. No se preocupe, yo se lo doy. ¡No, lo he pensado mejor! Me llevo los bollos. ¿Seguro? Lo tengo aquí mismo. ¡No! ¡De verdad! ¡No lo necesito! ¡No necesito nada más! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¡Solo tenías que agarrar el pan! ¡Pues haberlo dicho! ¡Ladronas! ¡Volved aquí! No me parece tan grave. ¿Verdad que no? Yo también me llevo lo que necesito del supermercado. Sí, pero a ti te lo pagan. No solo se lo lleva del supermercado. ¡Ay, Dios! ¡Mi coche!
qué quieres tantas tuercas? Nunca se sabe cuándo las vas a necesitar. Oye, pero ¿quién es tu amigo? ¡Ah, es verdad! Él es Mike.exe, pero yo le llamo Exe, a secas. Es como yo, pero de otro universo, y más feo. ¿Otro universo? ¿Lo dices en serio? Sí, sí, muy en serio. Al principio pensé que había venido a hacernos daño, pero luego resultó que no se había explicado bien. No fue así como ocurrió. Veréis. ¿Has traído a un Mike de otra dimensión para que te ayude a perder peso? ¡Que no estoy gordo! ¡Entreno para salvar el universo! ¡Claro, claro! ¡Mike! ¡Que es verdad! ¡Un ser muy poderoso va a venir y Exe lo destruirá todo! Sí, sí, seguro. ¡A ti te destruirá la primera! ¡Lo estás explicando fatal! A ver, mi universo es un reflejo del vuestro. Así que hay otro Mike, que soy yo, y otro Trollino. Y había otra aquel... ¿Tu amigo hace eso a menudo? No, normalmente no. ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Las vas a asustar! Ay, es que es curioso. Creí que aquel Apunto.exe había muerto y en realidad es por eso que ahora sí que está muerta, como todas las demás. ¿Y eso qué tiene de gracioso? Verás, si yo me hubiese encontrado a tiempo con aquel Exe, ahora estaría en mi mundo, tomándome un batido de chocolate con Trollino.exe. Han pasado 200 años, Trolli.exe estaría muerto. Pues con sus nietos. Lo que quiero decir es que aquel es muy importante para la batalla que se avecina. Tienes suerte de que te haya encontrado. Yo no estoy tan seguro de eso. Un momento. ¿Insinúas que tengo que entrenar con vosotros? ¡Exacto! Contigo es posible que logremos vencer sin destruir nada. No sois exes, pero en fin, es lo que tenemos. ¡No! No pienso entrenar con él. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque después de que te salvé la vida, te has dedicado a descansar y a vivir bien. ¡Pero si iba a buscaros! Solo que siempre tenía algo que hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué era lo que tenías que hacer? Pues comerme todo el chocolate que comprábamos, proteger la casa del cartero y ahora entreno. ¡No me lo puedo creer! Yo no he dejado de buscarte y resulta que tú estabas sentado en un sofá viendo la tele. ¿Pero qué culpa tengo yo de haber encontrado amigos? Estás enfadada porque a ti nadie te quería meter en su casa, porque eres una arisca. Ay, madre. Muy bien. Yo ya me he esforzado suficiente. Vámonos, Robin. Es hora de comer. ¿Eh? ¿Te marchas? ¿En serio? Muy en serio. ¡Ah, pues muy bien! Si no quieres ayudarnos, no nos ayudes. Mike. ¿Qué? No la vamos a obligar, ¿no? Te has pasado un poco. ¿Yo? ¿Y ella no? ¿De dónde han salido todas estas nubes? Es aquella. Odio mojarme. Está bien, iré a hablar con ella. Hola. Hola. Oye, lo siento. No me había olvidado de vosotras, pero pensé que no podría encontraros yo solo. ¿Tu mano iba a ayudarte? Pues claro. Él y nuestros amigos Timba y Raptor. Y mi perro Willy. ¿Eres un perro que tiene un perro? Ya sabes que no soy un perro. Tú tampoco eres una gata. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Troll. Debía de ser buena gente para aguantar a alguien como tú. Sí, era un gran amigo. ¿Lo echas de menos? Mucho. ¿Y cómo es que acabaste viviendo con él? Bueno, eso es una larga historia. ¿Me la cuentas? Depende. ¿Tienes algo por ahí para mí? ¿Atún? No. ¿Brócoli? No, ¿qué dices? Puedes empezar a contármelo si quieres mientras sigo buscando. No, primero comemos. Mike... ¿No tienes nada más? De verdad te hiciste casero. ¡Oh! Tengo una lata de lentejas. ¡No, por Dios, lentejas no!